Pero, ¿qué es realmente ser fiel y qué es realmente ser leal? ¿Entendemos nosotros realmente lo que es ser fiel y lo que es leal? En primer lugar, no solo qué es, sino a qué se le es fiel y a qué se le es leal. ¿Y de dónde viene justamente la lealtad si nace en nosotros o si la fidelidad nace en nosotros? En Santiago, en el capítulo 1, en el verso 17, nos deja un registro bíblico que nos enseña que nada bueno viene de nosotros. Todo lo bueno viene de Dios. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Me gustaría que por favor tengan presente eso. Todo lo bueno viene de Dios, y recalca Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo cual significa que Dios no cambia porque Dios es inmutable. Dios siempre se va a mantener firme en lo que Él dice, a pesar de nosotros, muy a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fallos. Si el Señor promete algo, nosotros no podemos estropear lo que Él promete. Él nos va a enderezar, sí, pero nosotros no vamos a poder estropear sus promesas porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Amén. Quiero contar una historia rápida acerca de un perro muy famoso que se llamaba Hachiko. No sé si... Era Hachiko, llegó a la casa de un profesor que daba agricultura en Tokio, en Japón. Cuando a este hombre se le murió la perra, la hija, con el fin de animar al profesor, le mandó a traer un perrito. Ese perrito duró 2 días en tren para llegar. De hecho, cuando el perrito llegó a la casa de ellos, todos pensaban que estaba muerto, incluso los sirvientes del profesor pensaban que el perro había muerto. Bueno, el profesor lo agarró, le dio lechita, él empezó a moverse, se empieza a recuperar. Cuando él lo alza, él nota que las patitas del perro eran corvetas, eran torciditas hacia adentro. Por eso le pone Hashi, porque la palabra hashi básicamente es el número 8 en japonés. Y el número 8 son como dos paréntesis de esta manera, hacia adentro, como dos patitas corbetas. Entonces, por eso le dice al perro, le pone como nombre hashi, que es en realidad la letra kanji que representa el 8 a su perro. El profesor viajaba todos los días, en la mañana se iba para Tokio a dar clases y regresaba en la tarde. El perro todas las tardes llegaba a esperarlo a él cuando él regresaba en el tren. En una oportunidad, recién comenzado él, durante las primeras interacciones con el perro, no había pasado mucho tiempo, cuando el profesor se fue a Tokio y dando clases, le da un derrame cerebral. O Y sea, eso le ocasionó la muerte al profesor. Hasta ahí la historia no sería... muy interesante, como incluso para hacer una película y para escribir libros. Pero lo que pasa y lo que la hace interesante es que este perro continuó yendo todas las tardes a la estación. estación del tren a esperar al profesor. Todas las tardes, el profesor ya había muerto durante 9 años. Empezó a ir todas las tardes, vivía en la estación esperando al profesor, hasta que el 9 de marzo de 1935 el perro muere. La gente lo recoge y le hacen una estatua en la estación al perro en un reconocimiento a la fidelidad del perro. ¿Por qué quiero contar esta historia? Porque la pregunta que quisiera hacerle yo a ustedes es, cuando yo pienso en lo que ese animal hizo durante 10 años, 9, 10 años, de estar yendo a esperar a su amo, ¿qué diríamos del perro? ¿Era leal o era fiel? Porque vamos a hablar de la lealtad, justamente. Vamos a hablar de lo que es lealtad y lo que es fidelidad. Entonces, mi pregunta es, para ustedes mismos que se la hagan, ¿Hachiko era fiel a su amo o era leal a su amo? Porque cuando nosotros no entendemos la diferencia entre una palabra y la otra, entonces muchas veces le damos algún atributo a algo o a alguien que no lo tiene. Para entender un poquito lo que es la fidelidad y la lealtad, quiero hacer unas pequeñas explicaciones y después meterme en todo lo que son los versos bíblicos.
porque esa es la idea de hoy, que entendamos lo que es la lealtad y la fidelidad, para que se pregunte si usted es leal o si usted es fiel. ¿Qué es la fidelidad primero? La palabra fiel viene de la raíz indoeuropea, que significa origen, estado seguro o un origen de pacto. O sea, la palabra fiel nace de algo que significa el respeto a un pacto, el respeto al origen de algo, el respeto a una promesa. En la Roma antigua, para poder determinar acerca de la palabra fiel o acerca de lo que tenía que ver con la fidelidad, ellos le llamaban fiel o fidelidad a la aguja de las romanas, la agujita. Esa agujita de las romanas tenía que estar en un perfecto equilibrio, o sea, tenía que estar que pesara completa, o sea, correctamente. Si la agujita pesaba mal, la agujita no era fiel, o sea, no estaba bien equilibrada. Entonces, en el mundo romano, cuando se hablaba de la fidelidad, era pensando en el equilibrio de la balanza a la hora que se vendía, que fuera una balanza que no estuviera adulterada, una balanza que no robara, una balanza que permaneciera fiel al concepto del peso original para el cual se estaba estableciendo la venta de un producto. Bueno, lo que nos enseña a nosotros es que la palabra fiel es una conexión con una verdad o una conexión con un pacto, como lo dije. En latín, la palabra fidelitas es la que se utiliza hoy día para el cristianismo, que tiene que ver básicamente con la capacidad o la virtud de cumplir las promesas que se le hacen a Dios, o la capacidad o el tributo o la cualidad de cumplir las promesas que se le hacen a alguna persona. Realmente lealtad y fidelidad no son lo mismo. La fidelidad es una cosa y la lealtad son otras, pero son hermanas, van de la mano. La una no puede estar sin la otra. La palabra lealtad significa el respeto a la ley. Recuerde que la palabra fidelidad significa el equilibrio, significa justamente la observancia a una verdad, el mantener una promesa, el mantener un pacto. La palabra lealtad no es eso. La palabra lealtad es básicamente una palabra totalmente legal y viene de la palabra legalis, como le digo, del latín y significa respeto a la ley. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La fidelidad tiene que ver directamente con la persona. O sea, la fidelidad se practica o se ejecuta en las personas. La lealtad es con una causa, no con la persona, sino con una causa. Porque la lealtad tiene que ver con lo legal y la fidelidad tiene que ver con los sentimientos, con las emociones y con las personas. La fidelidad tiene que ver con el amor, básicamente, y con la aplicación del amor. La lealtad tiene que ver básicamente con la aplicación de las normas o los mandamientos que se establecen desde la parte legal, sea de la Biblia, o sea de un país, o sea de un entorno jurídico. Porque la fidelidad tiene que ver con las promesas dadas de un individuo hacia otro. Mientras que la lealtad tiene que ver con acuerdos, con asuntos que legislan la conducta de esas personas, pero no tiene que ver con las emociones, sino tiene que ver con las decisiones. La fidelidad tiene que ver con lo que yo siento hacia la persona, mientras que la lealtad tiene que ver con un compromiso, aun que sea contrario a lo que yo siento. O sea, la fidelidad tiene que ver con sometimiento, mientras que la lealtad tiene que ver con asentimiento. ¿Qué es el sometimiento? El sometimiento es que yo vengo y me pongo a la orden de alguien por amor a esa persona. El asentimiento tiene que ver con decir sí, aunque yo no esté de acuerdo con esa persona. Aunque lo que esa persona esté haciendo o haya hecho vaya en contra de mis sentimientos y vaya en contra de mis emociones. ¿Por qué? Porque el asentimiento tiene que ver con la iniciativa ajena, no de las personas, sino del que legisló, del que puso las normas y los acuerdos a respetarse. Dios está en contra del divorcio y está a favor del matrimonio, aun cuando el hombre o la mujer haya fallado, porque resulta que lo que Dios está estableciendo no es la fidelidad entre las dos personas que tiene que ir o va al lado de las emociones, sino el acuerdo que él estableció dentro de esas personas. Entonces, el mandamiento de él es inquebrantable, porque la promesa de matrimonio no es entre dos individuos, es entre dos individuos
delante de la legislación y la norma de Dios. Bueno, no estamos hablando de matrimonio, es para dar una idea de la diferencia entre la fidelidad y la lealtad. O sea, la lealtad no se quebranta aun cuando la fidelidad falla. La lealtad entonces tendría que ver con lo que es justicia. La lealtad es justamente justicia, porque de ahí viene la palabra equilibrio, justicia, que es mantener las cosas equilibradas. Entonces, no se puede quebrantar la justicia porque alguien falló a la norma, porque la justicia viene de Dios y la justicia permanece siempre y para siempre. Entonces, yo debo de mantener la norma aunque no simpatice con la persona que quebrantó la norma. Por eso es que el Señor nos enseña a nosotros a amar siempre, porque el mandamiento es amar y el sentimiento es lo que nosotros producimos. Pero el Señor dice que aunque el sentimiento se vea quebrado, que aunque el sentimiento se vea afectado, nosotros debemos de aplicar la norma, que es el mandamiento. Porque el amarnos los unos a los otros no es una sugerencia. El amarnos los unos a los otros es un mandamiento. Entonces, aunque yo me sienta afectado, aunque me sienta dolido, aunque me sienta traicionado y aunque me hayan traicionado, el Señor dice que debo de perdonar y restablecer la justicia. ¿Qué es restablecer la justicia? Restablecer la norma, porque la norma es amar. Para restablecer la norma debo de perdonar. Para yo poder entender un poco más de esto, de lo que es ambas cosas, cómo van de la mano, voy a empezar a hablar de unos textos antes de ir al texto que nos va a traer a nosotros la enseñanza de hoy, que es el texto de Ruth. Espero que estén conectados conmigo. Cuando digo conectados, que me haya explicado bien, porque lo que viene ahora, aparte de poderoso, es algo que nos va a traer a nosotros realmente a confrontarnos, nos va a traer a nosotros a reflexionar de nosotros mismos. Porque de esa manera, cuando yo le pregunto a usted si Hachico era fiel o era leal, usted me va a dar la respuesta a mí si Hachico era fiel o era leal. ¿Por qué? Porque un animal no conoce la norma. El animal no conoce la legalidad del proceso. El animal no se mueve por leyes, se mueve por instinto. Pero también el animal siente, el animal expresa. Entonces, el animal no es leal, es fiel. Porque el que es leal respeta la norma por la norma en sí. Dice el verso 12 del capítulo 15 de Juan: y este es mi mandamiento. Ahí está la norma, ahí está la causa. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está la fidelidad. El mandamiento es ámense, y la fidelidad es lo que nosotros vamos a experimentar los unos para los otros. Nadie, en el verso 13, recuerde que estamos en Juan 15, mi esposa lo está poniendo ahí para los que quieran llevar notas. Nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Y subraye eso, dar la vida por sus amigos. Porque la amistad tiene que ver con la fidelidad, no con la norma, sino con la fidelidad. Es lo que yo siento hacia la otra persona. Pero dice el Señor, en el verso 14 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, yo los considero amigos si respetan la norma, si respetan el mandamiento. La forma en que ustedes sean mis amigos es que ustedes sean respetuosos a lo que yo les digo que tienen que hacer. Ve cómo vamos construyendo acerca de lo que es la norma y lo que es el sentimiento o lo que es el amor. Ya no los llamo siervos, dice, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. ¿Los he llamado qué? Amigos. Porque todo lo que mi padre, de lo que a mi padre le he oído decir, se lo he dado a conocer a ustedes. ¿Por qué? Porque un amigo no se esconde las cosas. Un amigo se dice las cosas aun cuando le duela. Si un amigo o una amiga está haciendo algo incorrecto y nos está lastimando, tenemos que decirlo. O incluso si un amigo está haciendo algo que no nos está lastimando a nosotros, pero está lastimando a otras personas, tenemos que decirlo. Porque la amistad está en decir las cosas sin miedo a que te señalen ni a perder esa amistad. Porque si perdiste esa amistad, no era amistad entonces. Porque el verdadero amigo va a recibir el consejo y va a recibir la reprensión. Va a analizar y va a cambiar esa conducta. Pero eso tiene que ver con la fidelidad más que con la norma. Entonces continúo leyendo en el verso, porque el Señor dice: no, lo que mi padre me dijo se los ha dado a conocer a ustedes. Pero él aclara de dónde nace la amistad, de dónde nace el amor
y de dónde nace la lealtad. Porque recuerde lo que dijimos al principio, lo que Santiago escribió, todo lo bueno viene de Dios. Y si todo lo bueno viene de Dios, implica que de mí no viene nada, nada bueno, a menos que Dios lo ponga en mí. Por eso es que el Señor, en el verso 16 de Juan 15, dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Ahí está la iniciativa del respeto a la norma, del respeto a lo que Dios manda, para que haya una unidad, para que nosotros seamos, estemos unidos como Él y el Padre, y el Padre en Él. Cuando Él dice y nos indica a nosotros que si hubiera sido por nosotros, nosotros no lo buscamos a Él. Por eso Pablo en Romanos dice que nosotros no buscamos a Él, sino que nos apartamos a una y nos alejamos de Dios. Entonces Dios dice que Él nos busca a nosotros para poder restablecer la norma y restablecer la fidelidad. ¿Qué es lealtad y qué es fidelidad? ¿Era Hachiko leal? No, era fiel. Hachiko era fiel porque era un animal que no entendía. Pero era más fiel que nosotros que entendemos. Hachiko y muchos perros son reconocidos por fidelidad hasta la muerte. Y nosotros los seres humanos somos reconocidos por traicioneros en la mínima. Por traicioneros en las pequeñas cosas. Porque de nuestra boca sale ofensa hacia un hermano. Y la norma es: pase por alto la ofensa. Ame como yo amé, dijo el Señor. De la misma manera que yo amé. Y como Él amó, se entregó hasta la muerte. Y una muerte en cruz que no le tocaba a Él. Porque Él es, era y será inocente por siempre. Pero llevó sus pecados y mis pecados sobre sus hombros. Para que usted y yo podamos llegar delante de Dios, que es fiel y leal, y decirle: Señor, perdón. Señor, perdóname. Perdóname porque realmente, Señor, no merezco que me ames como me amas. Pero reconozco tu amor. Reconozco tu fidelidad. Y reconozco tu lealtad. Y la hago parte de mi vida. Y voy a conducirme de ahora en adelante como tú quieres que yo me conduzca. Porque esa es la única forma que yo puedo demostrarte a ti gratitud. No hay otra forma. La gratitud se demuestra obedeciendo al Padre. E imitando al Hijo. A través del poder del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Y recuerde lo que el Señor nos enseña. El Señor nos dice a nosotros, de la misma manera que Ruth lo dijo: no me rueguen, no me rueguen que los deje. ¿Por qué? Porque no los voy a dejar. No los voy a dejar. Aunque tenga que disciplinarlos. Aunque tenga que castigarlos. Pero si yo prometí sellarlos con el Espíritu Santo y salvarlos, los voy a salvar. A pesar de ustedes. Y que Dios nos guarde y Dios nos proteja. Que Dios nos guíe. Y que sepamos dar mensajes de amor, mensajes de compasión. Y dejar de estar siendo jueces de otras personas. Porque nosotros no somos jueces de nadie. No somos ni jueces, ni detectives. Somos hijos de Dios. Que recibimos un amor inmerecido. Y de la misma manera tenemos que enseñarle a los demás. Que ese amor inmerecido también los está llamando a ellos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres cenar en la presencia del Señor? Solamente ríndete delante de Él. Respeta la norma. Respeta el mandamiento.